escuchar. Y puedes escribir tu consulta, que aquí estaremos resolviendo con la ayuda del especialista. Hermana Ruth. Así es, Flor, muy bien lo has dicho. Hoy estamos con la licenciada Cecia Guisada. La emoción me hace hablar no tan correctamente y no puede ser, para poder desarrollar este tema que es de sumo interés, yo imagino, para todos, así sobre todo para las parejas recién casadas. Así que bienvenida nuevamente a Beta Radio, licenciada. Una alegría enorme estar aquí. Por supuesto que sí. Ahora, ahí va la pregunta. ¿Qué cambia con la llegada de un bebé? Hay algunos comentarios que se dicen, por ejemplo, uy, ahora no vas a dormir, ahora lo que te espera, así que disfruta muy bien lo que tengas que disfrutar, porque cuando llega el bebé, ya no vas a poder hacer absolutamente nada. Y es cierto, hay sentimientos encontrados, hay emoción, hay expectativa, pero también juntamente con ello llega a veces la abrumación, o sea, estar completamente abrumados y decir, ¿qué cambio vendrán ahora para mí? Y hay por supuesto, consejos bíblicos y también consejos que dan los profesionales para enfrentar la llegada de un bebé. Así que los micrófonos son suyos para que nos hable al respecto. Sí, bien, la llegada del bebé, como usted mismo ha dicho, tiene mucha emoción. Pero enfoquémonos un poco a la realidad nuestra en América Latina, donde hay un índice muy alto de niños no deseados y otro todavía más alto de no planificados. Tal vez no estuvo planificado, pero en el momento que yo me entero sí lo deseo. Entonces hay ahí una leve diferencia. Pero sí, nuestras sociedades tienen altos índices de niños no planificados y también de niños no deseados. Entonces, si partimos por ahí, la emoción todavía va a ser más grande y va a ser más abrumadora. Así es, efectivamente. Pero hay algo que queremos de alguna manera hacer entender. Hay parejas jóvenes y no tan jóvenes que esperan con ansias. Vamos a ubicarnos en el lado positivo. Siempre vemos lo positivo y lo negativo. Nos ubicamos al lado positivo, esta pareja sí espera. Bueno, ya llegó, recibió la noticia, ya están esperando, están en el séptimo, octavo mes, están preparando la ropita y todo lo demás. Pero ya está el bebé, ya está en sus vidas, está en el entorno familiar. Pero hay cambios tan bruscos, podría decirse, porque previamente esposa y esposo se prodigaban el cariño, besitos por aquí, besitos por allá, vamos a salir por aquí, vamos a salir por allá. Aún el bebé en la barriga, el bebé iba a todo lado con ellos. Pero ya estando allí, les inhibe de muchas actividades. ¿Cuál debe ser el comportamiento primeramente de la madre primeriza para con el esposo? Muy bien. Más del 80% de madres primerizas pasan un episodio que se llama el estado de hipervigilancia. En una comparación, los soldados que van a la guerra experimentan los mismos síntomas, hipervigilancia. No se descansa bien, principalmente, ¿no? Y si cierro mis ojos, en realidad no estoy durmiendo porque estoy pendiente al mínimo del bebé, si está bien, si está respirando, si se atoró, si estornudó, qué pasó, algún sonido raro. Y esta condición del estado de hipervigilancia nos hace sentirnos irritables también. En un promedio dura al menos hasta los ocho primeros meses de vida del bebé, o sea, hay 8 meses que la mamá no duerme nada. Y las condiciones físicas, ¿no?, de desgaste y de cansancio cada vez se hacen más pronunciadas. Entonces, sabiendo esto, podemos liberar a las mamás primerizas de una culpa muy grande, porque se carga una culpa muy grande al decir, ¿por qué me siento así? ¿No? Si tengo mi bebé, debería yo estar muy contenta, muy feliz, pero más bien vienen sentimientos de desánimo, de tristeza, de culpabilidad, de sentirme que estoy haciendo las cosas mal, no sé hacerlo, pobrecito mi bebé. Y estos pensamientos producen conductas, ¿no? Conductas negativas de sobreprotección en el niño y luego pueden acarrear otras consecuencias. Se ponen muy sensibles las mujeres, ¿verdad? ¿Y qué tanto influye el apoyo de alguna forma del esposo, de la pareja, ¿no? En este sentido, que las mujeres estén sensibles, que sientan quizás llorar o se sientan, no sé, solas muchas veces porque están con su bebito, no saben qué hacer, a quién acudir a veces. Lo primero siempre va a ser con la mamá, ¿no? Ahora la información que ella está recibiendo, por eso la verdad nos hace libres, el conocimiento trae libertad, ¿no? Entonces, y solo la verdad, solo el conocimiento de la verdad. Entonces,
al tener ahora la información, entonces no estoy haciéndolo de todo mal. Puede aperturar también recibir la ayuda, porque el papá sí quiere hacerlo, el papá sí quiere estar, él también quiere cargar al bebé, atenderlo. No sabe tal vez cómo hacerlo, pero sí tiene la intención. Pero muchas veces somos nosotras las mamás las que les impedimos. No, así no, espera. Pero entonces se causa, nosotras mismas con esto, también como que hacemos a un lado al varón, ¿no? Entonces ellos prefieren ya no decir nada, no involucrarse mucho, y la situación, en vez de mejorar, se empeora. El varón, entonces, sabiendo también las condiciones de la mamá, también es necesario, hoy en día ya las leyes incluso han cambiado, se le permite al varón tener también un tiempo pagado en su trabajo para que él pueda pasar unos días con su hijito, los primeros días, y atender a su esposa y a su bebé. Entonces esos días también van a ayudar mucho, el que se involucre desde antes del nacimiento con las clases de profilaxis que hay, los masajes, el cambio de pañal del bebé, el bañar al bebé, el hacer dormir al bebé, son actividades claves en las que el papá debe estar involucrado con el bebé. Naturalmente que sí, a todos, hay licencias, sí, los padres trabajan a licencia pre y postnatal, puede tomarlos previamente, sigue estando, si es que mando recuerdo, 45 días antes, 45 días después, o aquel también que desea tomarlos todos después de que ha nacido el bebé. Pero un consejo para todas las mamás. En este estado, le digo también por experiencia, ¿no? Porque tengo dos hijos y he pasado ese estrés trabajando y ese estrés de tener que atenderlo y tener que cumplir con las responsabilidades laborales. Pero no comete el error de decir, por ejemplo, bueno, es que este esposo mío no me entiende, con todas las responsabilidades que tengo, con lo que tengo que atender al bebé, con lo que tengo que trabajar, con lo que tengo que ver qué es lo que se va a comer. No, que no fastidie. No, de ninguna manera. El papá de repente, o el esposo en este caso, se va a sentir de repente un poco abandonado, pero usted no lo haga sentir así. Hágale comprender que tiene responsabilidad, pero no lo abandone. No lo abandone. Igualmente, con mucha sabiduría que solo nos sabe dar Dios, permítale que participe en sus actividades. Y no cometa el error que si lo hace mal, no lo critique. Al contrario, con paciencia y con bondad, usted le va a poder indicar cómo se debe hacer, y verá usted que la próxima vez él va a estar esperando con ansias poder participar en las actividades que usted también hace. Licenciada, hay algo importante que quiero preguntarle. Se dice de que la irritación, el carácter irritable de las madres primerizas, hacen que ya no tengan ningún deseo de volver a tener otro hijo. ¿Mito o verdad? Sí, es un gran porcentaje, altísimo, y también dependiendo de las condiciones en las que se dio a luz. Si fue cesárea, si fue parto natural, si fue parto natural pero hubo rasgado, o tal vez cortes de parte de los médicos. Todas esas condiciones también van a decirle a la mamá, no, yo no quiero más hijos. O tal vez sí, fue todo muy bueno, pero en la crianza el temperamento del hijo no es el que yo espero, porque todas esperamos tener un bebé muy obediente, muy tranquilo, y hay bebitos que por su propio temperamento, por su propio carácter, también se enojan, ¿no? Hay bebitos que si no les das en el momento la leche, ya se como que se fastidian. Entonces esas situaciones le llevan a mamá a pensar, entonces yo no quiero más hijos. También es importante no demorarse mucho si uno quiere tener familia amplia, no demorarse mucho entre uno y otro hijo. Normalmente serían entre 2-3 años. Después de ese tiempo es más difícil, porque ya estás acostumbrada a no cambiar pañales, a no usar biberones, y retomarlo a veces es un gran reto. Sí, definitivamente. Quisiera lo mejor tenerlos seguidos 1 año, 8 meses, de repente 2 años, para poder criarlos casi juntos y usted pueda disfrutar de sus hijos, porque cuando lo tienen ya con una avanzada edad, 35, llegan hasta los 40, disfruta poco porque ya comienza a cansarse y no, bueno, en realidad la palabra del Señor nos dice, herencia de Jehová son los hijos, y es Dios quien determina el tiempo, pero también les da la sabiduría a los padres para saber en el momento determinado en que deben traer a los niños al mundo. Florcita. Semanal, recordamos los números telefónicos 613-1701, 613-1709, si usted quiere hacer cualquier consulta, nosotros estaremos atendiéndonos aquí
aquí con la ayuda de la licenciada Cecia Guizar. Licenciada, quería preguntarle algo también en relación muchas veces a la autoestima de la madre, ¿no? Ya cuando es el posparto, muchas veces algunas mamás quedan un poco con su barriguito un poquito grande y vienen las amigas o a veces dicen, pero ya diste a luz, o sea, y como que eso crea aflicción. Yo he visto casos muchas veces que he estado visitando a alguien o un familiar y a veces de broma en broma, o sea, le dicen, no, pero ya diste a luz, o cuándo, por qué estás así, por qué estás gorda, y como que ella se siente mal por su cuerpo, porque cambia de alguna forma, no es la misma jovencita flaquita, sino que ya cambia tu cuerpo. Y eso también cambia la autoestima de ella misma, ¿no? Cómo reaccionar ante eso. La lactancia es muy importante, ¿no? En la sabiduría de Dios todo está en realidad ordenado. Y la lactancia ayuda a que el vientre de la madre se reduzca de forma natural. Las paredes del abdomen se abren, se extienden para dar paso al desarrollo del bebé. Luego del parto, estas paredes van a regresar de forma natural a través de la lactancia y obviamente del ejercicio un poquito que haga mamá. En los tiempos anteriores las mamás nos fajábamos después de tener nuestros hijos para que justamente los músculos puedan retornar, incluso la ropa que se usa, ¿no? Hay mamitas que tal vez usan pantalones y antes eran los pantalones tal vez ceñidos, ahora son cadera, ultracadera. Entonces, toda la moda. Exponen el vientre más todavía y no son recomendables, ¿no? Entonces, lo mejor siempre es seguir consejos también. Antes de dar a luz, los tres últimos meses, hay que vigilar muchísimo la ingesta, o sea, la comida de mamá, porque si es muy alto en harinas, muy alto en grasas, el cuerpo de la mamá lo recepciona bastante y luego se hace más difícil bajar de peso. La madre sube entre 7, 10, 11, a veces hasta 15 kilos durante el tiempo de gestación. Y luego de ahí bajar 15 kilos no es tan sencillo tal vez. Ahora va a depender si su hijito es varón o mujer, porque suele decir, ¿no? Cuando tu hija es mujer tiendes a engordar y yo sé, es más. O sea, ¿es un mito o...? Sí, no tiene nada que ver. Es más, las proporciones del bebé. Lo normal es que el bebé pese entre 3 kilos, 3 kilos y medio, pero hay bebés que nacen pesando 4,80, 5,20, ¿no? Son bebés muy grandes. Y también la talla. A veces son bebés con bajo peso, pero son largos, ¿no? 53 centímetros, 55 centímetros. Lo normal es entre 48 y 50, ¿no? Y también el diámetro de la cabeza. Aprovechando esto de los números, mamitas que me están escuchando, que están de repente gestando, cuando nazca su bebé, pidan el número Apgar, APGAR. El número Apgar es una evaluación que el médico pediatra realiza en el mismo momento del alumbramiento y unos minutos después. Y va a colocar en la cartilla de mamá, no de vacunas del bebé, sino la de mamá, como una nota al bebé. Ese número Apgar, dentro de la psicología de la pedagogía, nos sirve muchísimo. Tristemente, como política de salud en nuestro gobierno, a las mamás no se nos anuncia de ese número Apgar, que si está entre los números 60, 70 o inferior, van a decirnos que el niño a futuro puede tener algunos problemas cognitivos, de conducta o emocionales. Y esperamos que sean números más altos, 80, 90, 87, 98, 99, son los números que esperamos. Ese número hay que informar. Nosotras como mamás hay que pedirle a la enfermera, a la obstetricia, ¿cuál es el número Apgar de mi bebé? ¿Con cuánto ha nacido? Ese número siempre pendiente, y cuando tengan más adelante entrevistas con profesores, con psicólogos, indicar ese número, porque para nosotros es importantísimo. Y teniendo ese número podríamos evitar tantas situaciones que nos damos cuenta recién segundo grado tal vez, porque primer grado no hay repitencia. Claro, pero pareciera que no hubiera la importancia del caso, porque si es sumamente importante, los médicos deberían considerar de repente como un procedimiento, una norma, que al momento de cada alumbramiento la mamá pueda pedir, ¿no?, informarse cuál es su derecho. Pero ahora, ¿en qué se basa ese número Apgar? ¿En qué se basa? O sea, ¿de dónde sale esa medición? La evaluación que el médico realiza son entre 5 o 6 procedimientos de los reflejos neonatales.
son reflejos que el bebé hace, el de succión, por ejemplo, el reflejo de Balbeisky, el reflejo Moro, son varios reflejos incondicionados que el bebé realiza propios de la supervivencia, ¿no? Entonces el doctor lo va a evaluar, le va a poner en el piecito para ver las reacciones, el reflejo de marcha, el reflejo de succión para que pueda alimentarse. Lo hace en el momento. En el momento de nacimiento. En los primeros 10 minutos de nacido, sí. Todo eso hay está dos obligado evaluaciones. Al médico a hacerlo. Sí, sí, claro. Se le hace, uh-huh. Eso es un procedimiento legal, uh-huh. Normal. Uh-huh. El bebé nace, ahí se le hace y unos minutos después se le vuelve a hacer, por eso es un número de dos cifras, 98, 87, dos cifras. El primer numerito corresponde a la primera evaluación y el segundo número a la segunda evaluación. Decía, por ejemplo, cuando yo entrevisto en el consultorio a enfermeras, que ellas sí saben de esto y yo les reclamo, ¿no? ¿Por qué es que no nos dicen a las mamás de este número? Por eso usted indicaba, ¿no? Que, ¿por qué? Si es tan importante, no nos anuncian. Y ellas me refieren es que la mamá que está alterada, decirle esto es como asustarla más. Entonces, por política de salud, no se nos dice que es terrible error. Pero ¿qué es peor? Yo preferiría algo que me digan en el momento, por muy alterada que esté, hay maneras de decirlo, hay formas, para no llegar a enterarme después, cuando ya tal vez no pudiera yo hacer nada. Exactamente, por eso les decía, nos damos cuenta cuando el niño está en segundo grado, porque primer grado de primaria, por ley también no hay repitencia. Uh-huh. El niño sepa o no, así no sepa nada, no importa, igualito va a pasar a segundo grado. Y allá se ven las consecuencias, no lee, no calcula, y luego se hacen más problemas de autoestima, falta de atención, de concentración, cuando todo eso se puede prevenir, porque a los 3, 4 años que el niño inicia sus actividades de estimulación cognitiva o las áreas de desarrollo académica o aprendizaje formal, yo puedo ir previniendo y entonces lo estimulo, lo llevo, trabajamos. Pero si nadie sabe nada y el niño avanza, y en nuestro contexto social decimos, ay, es un niño inquieto, ya se le va a pasar. Así son todos los niños, no es cierto, no se le va a pasar, lo único que va a ocurrir es que esas conductas se acentúan más bien. ¿Qué terrible? Yo estuve viendo hace unos días en internet, salió por Facebook, donde pusieron, habría sido pues un minuto, tal vez minuto y medio, de la imagen de un médico, naturalmente pediatra, había asistido al alumbramiento y se ve que está haciendo uso de esas pruebas, justamente el bebé, ¿no? No de succión, pero en este caso él, con su mano, el bebito, él sostenía al bebé casi entre la cabeza y el cuello, y lo coge, lo vio, y me sorprendió ver cómo daba serie de pasos. Sí, es el reflejo de marcha. Sí, pero ha sido bastante evidente lo que hizo ese bebé a comparación de los bebés común y corriente que uno ve, ese niño. No, entonces, todos los bebitos hacen pero eso. Pero no de esa manera tan... Sí. O sea, ¿habrá sido un cuánto? ¿12 pasos? Sí, es el reflejo de marcha. Claro, pero yo lo he visto particularmente, puedo equivocarme. No, es que solo ocurre en el momento del nacimiento. Del nacimiento. Deberíamos de grabar esos momentos tan preciosos para poder tener y saber cómo es que, de qué manera vino al mundo nuestro niño y qué hizo en ese momento. No para disminuirlo ni para exaltarlo, sino porque uno quisiera tenerlo. Sí, eso, ¿no? Claro que sí. Sí es posible. Sí, los primeros 15 días, uno, pero sino que no estamos informados. Exacto. Y por eso influye es Betel. Mucho. Sí, por eso estamos aquí en Betel, mamitas, papitos, escuchándonos, porque necesitamos esta información. ¿Se dan cuenta que uno aprende algo nuevo así cada es. Día? Uno puede ser muy experimentada, pero siempre ignora algo, así que ustedes no duden, no tengan vergüenza en preguntar, llámenos al teléfono. Escríbanos. 613-1701, 613-1709, o a través de las redes sociales, háganos llegar su duda, por favor. Así es, hermana Ru, importante poder conocer, de verdad que desconocíamos todos estos pasos que se hacen al bebé ni bien nace, y yo sé que muchas mamitas quizás también desconocen, pero qué importante que nosotros estemos informados, ¿verdad? Y así poder pedir ya cuando uno está en esa etapa tan hermosa de poder salir embarazada y cuando, traer un bebé. Perdón, y cuando también las enfermeras se dan cuenta que nosotras estamos informadas, son más amables, tienen más apertura del diálogo, porque saben que nosotras conocemos del tema, entonces ya el trato con el bebé y con uno mismo es distinto, completamente distinto. Por eso también en la ficha de mamá colocan, ¿no? Grado de instrucción, qué nivel tiene la mamá, o sea, cuánto está informada,
sabe leer, ¿no? Alfabeta o analfabeta, porque todos esos datos el médico los registra y dice, ah, entonces, ¿no? Y ya el trato es diferente. Ahí sí sería discriminación, sí. Francamente. Una llamada telefónica desde Apurímac nos llama Marcial. Buenas tardes, ¿cuál es tu consulta? Estoy llamando acá de Chinchero, Apurímac, doctora. Sí, te escuchamos. ¿Cuál es tu consulta? Quiero contarle sobre mi hijita. Mi hijita tiene un año con 2 meses y también. Y todavía no habla y todavía tampoco no camina. Bien, un poquito no estar y así nomás. Ya. ¿Sería bien o...? ¿Me dice usted que es niña, mujer, varón? Es una mujercita. Ya. ¿Sabe usted el peso actual de su niña? ¿Cuánto pesa su bebita? Eso tiene 8,250 kilos. Ya. Si usted puede tomar nota, por favor, pregúntele a la enfermera o en la posta donde usted pueda llevar a su niña. Pregunte si tiene condición de hipotonía. Hipotonía. ¿Sí está apuntando tal vez? Está anotando. Marcial. Marcial, ¿está usted anotando? Sí, hipotonía. Sí, la hipotonía. Así es. La hipotonía está basado en la tensión de los músculos, en la tonicidad muscular, para ver si los bebés tienen la fuerza. Al margen de eso, hay que empezar a estimular a su pequeñita. ¿Cómo? Usted va a enrollar una almohada o una toalla y va a colocar debajo de su barriguita y vamos a ayudarla a que ella con sus piecitos se empuje hacia adelante y hacia atrás para que gane fuerza en las piernitas. Y antes de caminar ella necesita gatear. ¿Su bebé gatea? No, ya no gatea, pero tiene su andadorcito con esos andas. Ya. Antes de ponerle en el andador, mejor hay que ayudarle a gatear. Ya, el andador ya no, vamos a propiciar que ella gatee y que gane fuerza en los brazos también, acostándola al momento de dormir boca abajo, para que sus brazos y sus piernas ganen fuerza y pueda gatear. Una vez que ella aprende a gatear, que es el procedimiento previo, solita va a animarse a sentarse y luego a pararse y luego a caminar. El andador, en el caso de su niña, tal vez en otros casos no, pero en el caso de su niña, sí está contraindicado. En el caso de su hijita. ¿Sí me entiende? Ya, entonces, me estaba diciendo, doctor, que armadito tengo que poner cuando está ahí caído encima de la barriguita. Sí, o sea, va a poner la almohada abajo y a ella la coloca encima de la almohadita. Y la ayudamos para atrás, para adelante, para que gane fuerza en las piernitas. La almohada al nivel de... Sí, o sea, la almohada en la pancita. Debajo del cuerpito, doctora. Exactamente, ajá. Un almohadón grande para que ella gane fuerza en sus piernitas. O también la pueden colocar al borde de la cama, pegado a la pared. Sus piecitos pegado a la pared. Y un juguete delante. Entonces ella se va a empujar con sus piecitos, va a empujarse de la pared para alcanzar el juguetito. Así gana fuerza en las piernitas también. Oh, sí, su cabecita sería pegada a la pared, doctora. No, los piecitos, sus pies en la pared para que ella se empuje de la pared. Marcial, te agradecemos, sí. Dios te bendiga. Esperemos que pueda haber servido todos los consejos de la licenciada. Tenemos otra llamada telefónica desde Tocache. Sí, buenas tardes, escuchamos. Dios le bendiga. Sí, quería hacer una consulta sobre el Apgar. Uh-huh. Quiero saber cuál es lo normal. No escuché muy bien, porque tengo un niño de 7 años y está en segundo grado y tiene problemas ahorita en el colegio, ¿no? Y aparte tengo también 2 bebés gemelos de 2 añitos y tengo anotado ahí el número de Apgar y quiero que me pongan a repetir cuál es lo normal con lo que tienen que nacer. Sí, esperamos para que las condiciones cognitivas, o sea, de razonamiento, de pensamiento, sean apropiadas por encima de 8, 81, 82, 87, 89, 93, por encima de 8, entre 8 y 9. El primer número, el primer dígito debe ser por encima de 8 o de 9. ¿Quedó claro? Sí, creo yo creo que sí. Bien, ¿tenemos otra llamada?
¿O no? Bueno, ni modo, mientras retomamos la llamada, licenciada, creo que en este momento ya procedemos a hacer las conclusiones sobre este tema interesante. Hoy hemos aprendido lo que es la medición del APGAR, que son los reflejos de los bebés, neonatales de los bebés. ¿Retomamos la llamada? ¿Sí o no? Bueno, licenciada, mientras retomamos, porque no, también ya estamos llegando al final, deje su consulta, su pregunta por interno, que la licenciada... Licenciada, ¿tiene algún inconveniente? Si nos quedamos después del programa 5 minutitos, no, claro, para que responda. Sí. Perfecto, muchas gracias. Por favor, sus conclusiones, licenciada. Sí, sus mamitas, mamitas, tienen ustedes que estar tranquilas, déjense ayudar, sí es cierto, traten de descansar lo más que puedan. Uh-huh. Confíen en los papitos. A veces las mamás tenemos el pensamiento que solo yo lo puedo hacer bien. No, déjense ayudar. Repito, hay 3 actividades claves en las que papá debe participar, que son el cambio de pañal, el bañar al bebé y el hacer dormir. Uh-huh. Estas 3 actividades, vamos a decir así, le pertenecen a papito y usted tiene que propiciar, porque ahí se desarrolla el vínculo afectivo y el apego seguro que no nos dio el tiempo de hablar. Y mamá va a encargarse un poco más de la alimentación. Entonces, de esta manera vamos a desarrollar, porque lo que queremos es que nuestro niño desarrolle de forma íntegra. Solo se va a lograr con la participación de papá y de mamá. Pero si usted se asume todo y no deja participar al papá, en adelante también tendremos otras consecuencias. Yo agradezco muchísimo. Si nos quieren llamar al 423-1955 o al 987-532-416. Licenciada, vamos a darle la oportunidad. Nos están llamando desde Trujillo. Por favor, adelante con su llamada. Buenos días, mi nombre es Carmen. Yo quiero preguntar sobre... Yo tengo mis bebés que... Bueno, tengo 4 niños ya. Y mis bebés siempre han nacido normal, pero la placenta siempre se ha quedado pegado adentro y con eso siempre he sufrido. Yo quería saber por qué o a qué se debe eso. Ya. Dentro del útero de la madre hay úteros que son muy débiles por alimentación, por situaciones de ejercicio físico de mamá, y otros úteros que más bien son muy recubiertos. Entonces, estas son lo que permite o da apertura a que exista la placenta previa o cuando la placenta se retiene. Mamita, usted tiene que mejorar sus condiciones de alimento y de ejercicio. A veces las mamás decimos, wow, con todo lo que hago en casa ya es suficiente ejercicio. No, hay que hacer caminatas, ejercicios de respiración, de relajación de músculos un poco, y eso le puede ayudar. Y si usted tiene hijas, mujeres, también de tiempo en tiempo, de forma preventiva, ya cuando se hacen señoritas, recomendar o decir, indicar al ginecólogo la parte previa, que puede ser genéticamente heredada por su niña también. Muy bien, yo creo que ahora sí llegamos al final. Por favor, dejen sus consultas, que luego en el Facebook Live la licenciada le va a contestar. Ahora sí tenemos que finalizar, pero brevemente le digo a todas esas parejas con su bebé y que son, por supuesto, padres primerizos, no olvide fortalecer su relación. Recuerde que usted y su esposo ahora son una sola carne, ha llegado un nuevo bebé, ¿cierto? Pero dígale la atención necesaria, pero déjelo participar a él. Los dos participen en la educación, en el ver a su niño, y verá usted cómo todo va a ir bien. Dios le va a dar la sabiduría. Así que nos despedimos. Sí, y si Dios lo permite, Florcita, ¿nos vemos cuándo? El día martes. Así que si ustedes desean consultar cualquier cosita, llámanos al 613-1701-613-1709. Queremos despedir mandando saludos a Diana Orozco de Torres desde Chulucanas. Vete, lo que necesitas escuchar.